nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, el amor y la paz de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Nos conectamos con el corazón del Señor. Estamos aquí para sentir su presencia, para escuchar su palabra, para que se renueven en nosotros las maravillas de su misericordia. Y hoy nos alegra en la iglesia la celebración de un gigante de la fe, San Benito, un hombre del siglo VII que marcó la historia del cristianismo occidental, que se dedicó al silencio, a la contemplación, al trabajo discreto. Un hombre que abre una brecha preciosa de otro estilo de vida, en medio del bullicio, de la agitación, del tumulto. Un hombre que se convierte en un índice que señala al cielo, que nos hace volver a lo esencial. Ese lema de Benito, que es precioso, debería también ser el lema de la vida cristiana. Ora et labora, ora y trabaja. Conéctate con Dios y haz desde Dios lo que tienes que hacer para hacerlo muy bien. Oramos entonces al Señor para que por intercesión de San Benito nosotros también aprendamos a descubrirlo como lo único esencial en nuestras vidas. Y a esta intención pues también sumamos las nuestras, la acción de gracias, la petición, la súplica, la confianza en su amor. Que el Señor sostenga nuestras vidas, nuestras familias. Y para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, los invito para que pidamos a Dios el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que constituiste al abad San Benito, insigne maestro en la escuela del divino servicio, concédenos que anteponiendo tu amor a todas las cosas, corramos por el camino de tus mandatos con amplitud de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. En el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 el cuerpo, con 2 volaban y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo le dije: ¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con una ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Contesté: Aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Así está firme el orbe y no vacila, tu trono está firme para siempre,
porque tú eres eterno. El Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su amo y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en el fuego de la gehenna. No se venden un par de gorriones por un céntimo, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre. Pues ustedes hasta los cabellos de su cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo. Valen ustedes más que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé ante él, frente a mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Reflexión que nos ayude a comprender un valor precioso que aparece no de manera muy explícita en las lecturas de hoy, pero sí una manera de comprenderlo desde la figura de San Benito, quien hoy ocupa nuestra contemplación espiritual, y es el valor del silencio. Pudiera ser incluso una contradicción con respecto al Evangelio, porque Jesús, en medio de las sugerencias que le hace a los discípulos para que realicen la misión, de todas estas recomendaciones que venimos escuchando estos días y que por una feliz coincidencia ya habíamos oído algún domingo muy cercano, le ha dicho a los discípulos: lo que les digo en la oscuridad, cuéntenlo en la luz. Lo que les susurro al oído, pregónenlo desde las azoteas. Y yo quiero es que hablemos del silencio. La mayoría de ustedes se puede preguntar, y seguramente lo ha hecho explícitamente ante un sacerdote o ante alguna persona, ¿qué sentido, qué valor tiene la vida contemplativa en el mundo de hoy? ¿Para qué un monje o una monja desperdiciados en un monasterio? ¿Qué sentido, qué valor, qué utilidad, porque así medimos nosotros las cosas, tiene que un varón o una mujer se encierren en un lugar a orar todo el día cuando el mundo necesita la presencia y la actividad de los cristianos? ¿No sería más útil una persona en un asilo, en un orfanato? ¿No haría más una persona en una parroquia liderando un grupo apostólico, sirviendo a los enfermos, por ejemplo, ayudando a los niños en la catequesis? ¿No haríamos más de misioneros en algún lugar perdido del mundo donde no se ha predicado el Evangelio con todo el entusiasmo, el ardor y el celo apostólico de tantos religiosos, religiosas, sacerdotes y laicos que son iglesia en salida y en salida misionera? ¿Cómo me voy yo a perder en un monasterio en medio del silencio, del anonimato, de la aparente oscuridad de una vida que no produce? Y yo creo que la respuesta nos la da precisamente Benito de Nursia, aquel a quien hoy celebramos. Un hombre que comprendió que la vida no se resuelve en medio del ruido y de la agitación. Un hombre que entendió que la vida nuestra se le puede entregar totalmente a Dios en una experiencia de silencio y de contemplación que no resultan inútiles, sino absolutamente fecundos. Un hombre que le enseñó a los suyos en su regla que la vida sencilla, laboriosa y contemplativa es un pulmón para la Iglesia.
De hecho, así lo llamaba hermosamente Juan Pablo II, a este estilo de vida. Los monjes y las monjas son los pulmones de la Iglesia, porque su plegaria constante es la respiración que nos permite entender eso que decía Jesús en el Evangelio, que Dios nos sostiene, que en Él podemos tener confianza, que no tenemos por qué temer ni sentir miedo o prevención, que nuestra vida está segura en sus manos, que Dios va conduciendo providencialmente nuestra historia hacia su plenitud. Valdría la pena, hermanos y hermanas, en este tiempo, por ejemplo, enamorarnos del silencio. Tenemos la oportunidad en casa de estar más tranquilos, sí, más ansiosos, pero al fin y al cabo más tranquilos. Están apagados los ruidos superficiales de la sociedad contemporánea. Tenemos la oportunidad de volver a lo esencial, de recordar qué es lo importante, de sacudirnos un poco de lo superficial, de lo frívolo, de lo vano, de lo pasajero de la vida. Y no para que caigamos en la mojigatería, sino para que a partir de una experiencia profunda de Dios, el silencio se convierta en nuestra mejor ayuda y pedagogía para poder contemplar el rostro de Dios, como lo hacía el profeta Isaías en el templo de Jerusalén. Qué hermosa esa experiencia vocacional de Isaías, que se ve envuelto en la gloria de Dios, que contempla, que toca su santidad. Una gloria que lo alcanza, que le purifica los labios y que lo llama para que colabore con la misión que el Señor tiene en este momento de la historia. Hermanos, amemos el silencio, no le temamos, no le huyamos al silencio, a la calma, a la tranquilidad. ¿Cuántos pueblos de la tierra, aún no siendo cristianos, valoran el silencio como una experiencia de encuentro con nosotros mismos? Y cuando nos encontramos con la verdad de nuestro ser, pues quien acontece allí es el Dios que nos ama y que llena con su presencia nuestra vida, porque no es un silencio de ausencia, es un silencio lleno de presencia, la presencia de Dios. Puede ser que ustedes y yo no tengamos vocación contemplativa. Puede ser que si usted es un hombre no se va a meter de benedictino, o si es una mujer no se va a meter de monja de clausura clarisa, o de las concepcionistas, o de las carmelitas descalzas. Pero ahí donde estamos, ahí en medio de la agitación, del tumulto, del ruido, del trabajo, de las ocupaciones, de las tribulaciones de la vida, aprender a callar, aprender a calmarnos un poco. Aprender a hacer silencio para que aparezca Dios, para que escuchemos su voz, para que podamos descubrir que una vida que se fecunda en el silencio es una vida que madura con mayor facilidad. Que esta lección preciosa que nos ha dado Benito del silencio activo, del silencio que trabaja, del silencio que descubre a Dios, nos permita a nosotros seguir caminando firmes en la fe. Amemos el silencio, para que la palabra, cuando se pronuncie, se fecunde en nuestros corazones. Así sea.
oren para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Mira benigno, Señor, las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Benito, para que buscándote a ti según su ejemplo, merezcamos conseguir en tu servicio los dones de la caridad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es deber nuestro glorificarte, Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Pues en los santos como Benito, que por el reino de los cielos se consagró a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano y le haces gustar en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso con los ángeles y santos repetimos este himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento por el amor que nos tienes, trajimos pan y vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu, estos dones se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda que tú mismo has preparado a tu Iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en una sola familia por el Espíritu Santo, seamos en Cristo ofrenda viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía: el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. También acuérdate de quienes han muerto, recíbelos con amor en tu casa. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con la Virgen María, Madre de Dios, San José, San Benito y todos los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con un corazón contemplativo que vuelve a lo esencial, dirijámonos al Padre del Cielo que nos cuida con amor, diciendo todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al recibir esta prenda de la vida eterna, te pedimos, Señor, que siguiendo las enseñanzas de San Benito, nos dediquemos con fidelidad a tu servicio y amemos con ferviente caridad a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Yo quisiera que a partir de lo que hemos pensado en este día, también entendiéramos que hay silencios que no son buenos. Hemos pensado en el silencio que fecunda la palabra, que contempla el misterio de Dios, que nos hace volver a lo esencial. Pero hay dos silencios que son terribles: el silencio de la indiferencia y el silencio cómplice. No es eso lo que tenemos que hacer, es aprender a callar para escuchar la voz de Dios, para poder contemplar su santidad como Isaías, para poder comprender que lo esencial solo brota en el silencio.
El Señor esté con ustedes. Y con la bendición de Dios que es amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pueden permanecer en paz. Solo por ti quiero vivir, mi Rey, mi amado, porque fuerte es este amor, las aguas no podrán apagarlo.